Uno antihorario, uno repose y uno horario. Vuelvo a reiterar, ¿ya? Mira, he puesto mi bandeja, mi bol con huevos y no tengo tiempo, quiero que solito se vaya. Un minuto en sentido antihorario. ¿Ya? Un minuto, deje de funcionar y repose. Y luego un minuto en sentido horario. ¿Ya? ¿Ok? Todos los problemas los podemos resolver conjuntamente y mejor.
Y eso es lo que nos falta en nuestra sociedad, ¿no? En Perú, si funcionaría como equipo, estaríamos mejor, ¿ok? Entonces, vamos a pasar también a las demás personas para que den unas pequeñas palabras. Problemas en la creación de cada proyecto se han desenvuelto y han demostrado que tienen muchas capacidades y habilidades. Ello, gracias a sus profesores, les felicito a todos, igual a los papás que están apoyando a sus niños, porque ellos requieren todo el apoyo de ustedes como de los profesores. Y quiero darles más porque ellos pueden seguir aprendiendo, teniendo conocimientos importantes que nos va a servir en el día a día y en el futuro, ¿no? Porque aquí, desde que están empezando ellos a construir proyectos, están empezando a solucionar problemas, están empezando a compartir con el equipo, respetando sus ideas, en donde ellos van a empezar ya a inclinarse a ninguna carrera especial. Entonces, felicito a todos ustedes y agradezco también a la institución por haberme invitado. Gracias. Y vamos a... Buenas noches. Yo diría a todos acá del equipo que ustedes han trabajado, pero el aplauso lo llevarían nuestros niños. Esas mentes brillantes, porque ahora ustedes han sido unas mentes brillantes, ¿no? Han trabajado muy colaborativamente, se han entusiasmado, todos han dado un poco de ellos, ¿cierto? ¿Es verdad? Sí, ¿no es cierto? Para solucionar qué. ¿Qué es lo que han querido solucionar? Un problema que se les ha presentado, ¿no es cierto? Y por eso, los tres jurados hemos, bueno, ha sido muy difícil ver acá quién es el ganador. Pero de todas maneras debe haber un ganador, ¿no es cierto? Todos los trabajos han estado muy bien. Todos los trabajos han estado muy bien. Y les felicito a ustedes, chicos, ¿verdad? Como dice mi compañera, ustedes con todo esto ya están abriendo qué carreras van a seguir. ¿A dónde me voy a dirigir? Muchas gracias y agradezco también a los profesores y a la promoción que está acá también. Es importante que nos han hecho participar en este jurado, en esta institución educativa. Gracias. Okay. Ahora, vamos a empezar la promoción. La premiación, a ver, redoble, a ver esos papás, redoble. Ah, muy bien, están aquí los segundos. A ver, ganador del nivel de segundo grado es el segundo F, fuerte los aplausos. A ver, Ricardo, para tu diploma. Ya, Ricardo. Felicidades, su besito para mí, Ricardo. Abrazo. Ahí, para la sesión fotográfica. Ok, fuertes aplausos. Felicitaciones, a ver, ¿dónde están esos papitos orgullosos? Ahí están esos papás. Ok, fuerte los aplausos. Y ahora, a ver, chicos, y ahora vamos a premiar a Juan Sebastián. Fuerte los aplausos a Juan Sebastián. Ya, su diploma. ¿Ven, pues, también?
Teníamos ahora Alexia, su papi, ¿dónde está? ¡Ahí va la señora! ¡Vamos, señora! ¡Vamos! ¡Fuerte, fuerte! Y para un fuerte aplauso para Alexa. ¡Bravo! ¡Aplauso! ¡Bravo! Finalizada entonces nuestra primera conferencia cremetina de robótica 2016. Gracias a todos por